Yo siempre digo que mis padres estaban asociados a la arte escénica, porque mi papá, periodista, amante del teatro, participaba en obras de teatro, pero más que nada maquillaba a los protagonistas. Él tenía una cajita muy importante que era con narices y orejas de goma, tenía muchos bigotes de distintas formas que se prendían en la nariz, tenía pinturas, bueno, una serie de cosas que llamaban la atención. Mamá, que no sabía nada de baile porque nunca estudió baile, armó un grupo de jóvenes adolescentes que les dio enseñó folclore, que en ese momento ni libros había de folclore, sino que había revistas con coreografías, y armó un grupo y entonces trabajaban, iban a las escuelas a colaborar, un acto benéfico, así que de entonces ellos les encantaba todo lo que fuera artístico. Bueno, ya a los 6 años, hermana, a danza, a inglés, a piano y a declamación. Danza fue la pasión de mi vida porque me encantó siempre. Inglés terminé porque me dijeron, tenés que terminar sí o sí inglés. Y me sirvió, pero cuando fui a Estados Unidos con los chicos, hablaba medio a lo indio, pero hablaba, me entendía y los chicos me aplaudían. Y piano me sirvió muchísimo porque yo al leer las notas, entonces cuando yo iba a danza, teníamos maestra de piano en las clases de danza. Entonces ella, cuando yo quería grabar una grabación, le decía tantos compases, tantos compases, así que todo lo que iba aprendiendo iba en función de la danza. Pero declamación no, la declamación fue una frustración para mi mamá porque me mandaron para aprender a modular la voz, para hablar más lento y no lo lograron. Yo era muy graciosa, recitando, pero cuando era en la práctica diaria, hablaba rápido. En Buenos Aires, cuando fui al teatro, el director me decía, la China se orilla de Casilda, porque no me entendía nada. Pero estaba nervioso o vos querés improvisar y decís, yo soy así. Ya la gente me conoce, a lo sumo me dicen, repetí que dijiste y lo repito. No es ningún problema. Bueno, cuando yo empecé danza a los 6 años, fui una primer maestra, una rusa, una gorda impresionante, que venía al curso social. Se llamaba Milo Milka y tenía siempre una varita en la mano. Entonces, cuando poníamos una mal puesta las manos, una pose mal hecha, con la varita nos pegaba un poquito. Lo que no tengo referencia es qué pasó con ella. Porque tampoco en el club social quedaron datos de su paso por el club. Éramos unas cuantas chicas que íbamos, pero no sé por qué dejé. Cuando ella se fue, acá había dos personas que daban danza después que se fue ella: Kitty de la Chela y Victoria Colosio. Kitty de la Chela daba español y Victoria Colosio daba clásico. Yo iba a lo de Victoria Colosio, que fue lo que me enseñó lo más hermoso del clásico, la base más importante del clásico. Después, ellas por motivos personales, las dos familias se fueron de Casilda. Entonces mi mamá empezó el periplo de buscar profesora de danza, porque a mí me gustaba. Me gustaba a mí, también me gustaban mis padres. Ellos eran fanatismo, porque tenían conmigo cuando yo bailaba, decía, qué hermoso bailón, como todo padre dice su hija. Entonces vinieron Malansky, en clásico, Josefina Piazza, Marta Lazoro, Elsa Alexander. Vinieron un tiempo bastante, como 2 o 3 años. Iban cambiando. Lo que pasa que era medio de movilidad era escaso en ese tiempo. Yo te hablo del año 50, 49, 50, otra época, otra vida. Entonces faltaba mucho, venía el domingo a la mañana, y mamá iba con el fonógrafo, teníamos un fonógrafo, al Hotel Italia, que estaba en la calle Yrigoyen y Mitre. Un hotel hermoso con unos salones maravillosos, grandes, amplios. Entonces dábamos danza allí. Hasta que un día dijeron que no venía más. Entonces, mamá dice, bueno, ustedes tanto les gustan, me encantaban. Bueno, voy a hacer un esfuerzo para ir a estudiar, pero el fin de estudiar, de bailar nada más, para ir a Rosario. Bueno, a mí no me gustaba la escuela, nunca fui buena alumna, del montón para abajo. Para arriba me despertó la vocación y las ganas de estudiar cuando llegué a cuarto año, porque yo quería ser maestra.
Yo cuando vi todas las materias que tenía yo de preparación, más para el magisterio, las prácticas de enseñanza, ahí me gustó la escuela. Entonces, de ahí, en cuarto año arranqué realmente, tampoco era de las mejores alumnas, pero la docencia sí. Y la docencia para mí fue un 95% de lo que, para ayudarme a la danza. Había una sociedad cultural que terminaba cada fin de año hacía un cierre cultural. Entonces, había un número de piano, cosa artista de piano con dos o tres canciones. Alguien que te calmaba, que yo no, porque no me gustaba, y después bailábamos, así, bailar, bailar, todo porque me encantaba. Y actuábamos en esos lugares, así, en el Teatro Moderno, el que estaba frente al Libertador. Bueno, fue una linda etapa y cuando las chicas no vinieron más, entonces mi mamá dijo, bueno, no, o van a Rosario, o si realmente les gusta, yo las mando a Rosario. Sí, y me fui a Rosario porque realmente me gustaba bailar. No con vista de hacer otra cosa más que bailar, me encantaba bailar, bailar. Entonces, digamos, los martes, jueves y sábado, pero también inglés, o sea, la consigna era, si vas a danza, termina también inglés. Pero yo contenta de las dos cosas, así que empezamos a ir al Rosario 3 veces por semana en el tren. Era un esfuerzo muy grande. De mi mamá, increíble, porque era el pasaje, el gasto de la cuota, y todo el gasto que traía, la leche de la tarde. Entonces todo era una cosa, pero era como una aventura para nosotros. Y fuimos varias, muchos años, y en esa temporada la gente, como acá no había quien bailara, venían a buscarnos para bailar en la escuela, en todos los lugares de Casilda, en actos solidarios. Entonces, digamos, y una vez una profesora de Pujato, profesora de piano, empezó a hacer los actos sábados culturales en el Pujato. Entonces invitaba a ella al jefe comunal, al cura, a todas las autoridades de Pujato. Los sábados a la tarde, mi mamá chocha iba con más ropa, todo, los venían a buscarnos, no sin ningún fin comercial, porque íbamos por gusto nada más. Entonces un día estábamos, el primer día que fuimos, estaban todas las autoridades, el público Pujato, y entraban como 50 personas en el salón que tenía ella. Entonces, en un momento bailamos con mi hermana la jota, damos vuelta, entonces al dar vuelta se nos dieron las piernas y la bombacha. El cura se levantó y se fue. Los nervios de esta chica porque se sentía avergonzada de la actitud del cura, y mamá le dice, no sea problema, no importa que se haya ido, se perdieron las piernas a mis hijas. Pero son cosas que te pasan en la vida que te quedan marcadas. Después seguimos yendo algunos sábados por medio, y vos sabés que el cura, cada vez que íbamos nosotros, tocaba las campanas, la gente no fuera. Y tremendo, bueno, era una cosa graciosa en la vida. Íbamos a Rosario y íbamos a ver Josefina Piazza y Malta Lázaro, porque íbamos al clásico y a español, en los dos lados. Después quedamos con Marta. Y siempre nos decían, chicas, ¿ustedes por qué no se ponen a enseñar a Casilda? No, nosotros, el interés nuestro es venir a bailar. Tomábamos parte en el círculo, mi mamá viajábamos en taxi en esa época, porque no había medios para ir de noche. Era de noche los ensayos, con 8 o 10 trajes, porque 5 números cada una por lo menos teníamos. Así que íbamos a Rosario y había que, no importaba que era de afuera, el programa se hacía el ensayo según el programa. Nos veníamos a cualquier hora de la madrugada, bueno, era una manera de respetar lo que las personas decían. Y fuimos un montón de años, tomamos parte. Una vez yo, la profesora, nos ponían bailes individuales, bailábamos sola. Mi mamá nunca nos quiso bailar sola porque había que pagarlo. Había que pagar, ponele, 100 pesos para bailar, 100 pesos, digo, en esa época era una fortuna, para bailar sola. Y me decía, no, yo no quiero que bailen sola, yo quiero, si a usted les gusta bailar, que bailen en conjunto. Y la profesora puso un número para uno solo y dice, una música de Ray Conniff. Y yo mamaba a Ray Conniff en ese momento porque tenía músicas muy lindas. Entonces digo, bueno, yo me la pierdo porque no me dejaban. Y me eligió a mí para bailarla. Entonces puse una coreografía y yo tenía una coreografía en mi casa y no me gustaba. Si no me gustaba, no sentía bailar la creación de otra persona. Y yo, como amaba a Ray Conniff, quería hacer lo que yo tenía ganas de hacer. Sentía otra cosa distinta.
me inventé una coreografía. Cuando llegó el día del festival, iba a salir a actuar y digo, ¿qué hago? ¿La mía o la de Josefina? Y dije, yo me arriesgo, salí, hice mi coreografía. Dije, bueno, cuando salga me va a matar Josefina. No, cuando salí me dijo, te perdono porque me encantó. Y así, porque a mí me gustaba crear, más que nada porque es importante hacer lo que vos sentís, es una pasión interna la danza. Si no, si lo que haces no lo sentís, no sirve. Entonces es así. Después de tanto insistían en que pusiéramos una academia y realmente nos importaba, pero no teníamos tantas ganas en ese momento, nos gustaba bailar. En un momento veníamos a Casilda, cuando veníamos de danza, y todas las vecinas venían a casa porque poníamos la música para todo el barrio. Venían y ensayábamos, le enseñábamos paso a las chicas. Y un día vino una señora con una nena chiquita, entonces, que quería bailar. No, nosotros le enseñamos danza. Ay, por favor, algo enséñenle algo porque quiere bailar, le gusta, tiene una pasión. Entonces, dije, la, como otra vecina más. Griselda Liberato, que es mi primera alumna. Entonces se nos ocurrió, como participábamos siempre los 12 de octubre, la fiesta de los españoles acá eran maravillosas. Los almuerzos de los españoles eran fantásticos, alegres, divertidos. Nunca más se hicieron, pero nosotros bailábamos siempre. Entonces les llevamos un día a Griselda a bailar una muñeira. La gente quedó fascinada con Griselda. Entonces, ha visto, se llama cómo le gusta a la gente. Y empezó a venir gente a preguntarnos por qué no enseñamos danza. No, no, nosotros no tenemos tiempo, no podemos. Bueno, tanto vino que le contamos a Josefina y a Marta, chicas, ha visto, pónganse, qué lindo sería que estuvieran en Casilda, que no hay nada. Bueno, entonces le dijimos a mi mamá. Mamá dijo, yo no tengo ningún problema. Pero nos sentó, era así, frente a frente, y en arenga. Comportamiento, disciplina, responsabilidad, todo, todo lo que podía entender. Entonces, si ustedes se animan a hacer ese cumplimiento, yo las voy a apoyar. Bueno, dije, vamos a abrir la inscripción. 50 de golpe vinieron. Y ahí empezamos, en el año 58. Yo en el 57 había empezado con mis amigas a enseñarles, pero nada más que. Y ahí empezamos seriamente a hacer el primer festival, lo hicimos en el Astral en ese momento. Y me acuerdo una noche de tormenta espantosa, espantosa. Entonces la gente llamaba por teléfono. Yo, la gente no iba mucho, no había mucho movimiento cultural en Casilda. Entonces mi mamá dijo, si se dijo la fecha de hoy, llueva, truene, caiga millones de puntas, se hace hoy. Entonces se hizo el festival. Mi anita no fue porque llovía, pero no fue todo el mundo. Se llenó, porque hacíamos siempre festivales benéficos a las escuelas, al ALCE, al ALPI, o sea, siempre dábamos el beneficio a alguien. Hasta que llegó un momento que no pudimos hacerlo más porque la gente no quería, el que te auspiciaba, no quería gastar. La gente quería que entrara todo y a veces eso hacía mucha escenografía, porque era parte de todo, el decorado era muy importante para algunas cosas. Así que trabajaba muchísimo, seguimos trabajando con eso y empezábamos festival y otro. Llenamos el Libertador, que eran más de 1.000 butacas, dos funciones en ese momento. Claro, había también mucha avidez por la parte cultural y no había nada acá. Entonces, la gente se volcó a la danza, así empezamos nosotras. Yo empecé en mi casa, acá teníamos un salón. Teníamos los baños, estaba. Cuando nació Gonzalo, después yo me caso. Cuando nació Gonzalo, no podía. Como faltaba intimidad, era mucha gente. Entonces decidimos irnos de acá y fui al Cruz Social. Estuve 25 años en el Cruz Social trabajando. Una etapa muy linda, tuve grupos muy lindos. Llegaba a tener 100 y pico de alumnas y a veces estaba solo trabajando. Daba mañana y tarde. Y iba a la escuela también, o sea que iba a la mañana a danza, a la tarde a la escuela y después otra vez a danza. Pero tuve la suerte que me acompañó mi marido y mi hijo, me tuvieron tanta paciencia y como les gustaba lo que yo hacía, yo ponía todo mi alma para hacerlo, tenía un apoyo importante. Y eso para todos los que hacen esta actividad tienen que tener mucho apoyo de la familia. Si vos lo tomás con seriedad y con ganas y con pasión y para hacer las cosas bien, si no tenés apoyo no sale todo bien. Es muy importante. Así que bueno, empecé,
y trabajé un montón en eso. Y el Club Social hicimos muchos espectáculos. Tuve grupos de madres bárbaras que se ponían a trabajar. Decían una cosa, decían, vamos a hacer tal cosa, y están enseguida dispuestas. Tal es así que yo un año le digo al negro: voy a poner folclore. No, que vas a poner folclore, no va a haber nadie folclore, no vas a tener suerte. No, a mí una alumna de Buenos Aires me conecta con Juan Santos Amores, que da folclore. Bueno, si vos querés, me llevó 2 años en media Buenos Aires. Tenía que cruzar todo Buenos Aires para ir a la Casa de Amores. Hasta que quedé embarazada, entonces ya no pude ir más al folclore. Amores vino a Casilda. Y ahí empecé yo a formar todo el grupo en Casilda y la gente, las chicas de la zona que pusieron todas las academias alrededor. Así que fue una etapa muy linda. Y madres que me acompañaban y me apoyaban en todo lo que hacía. Y en folclore hicimos congreso de folclore en Casilda en el año 79. Vamos a ver la cantidad que albergamos. Vinieron 1.000 personas de Buenos Aires a desfilar. 1.000 personas. Había como 5 o 6 micros y de todos los pueblos alrededor. Un desfile hermoso. Hicimos un congreso de 3 días. Me acuerdo que Santos Triticarelli se emocionó porque nadie usaba el himno a Casilda. Y yo en la apertura del congreso puse el himno a Casilda. Estaba de lo más emocionado. En ese momento estaba el intendente Viale, el Chinchu Viale, que me ayudó muchísimo en muchas cosas que hice, en conseguir, el alumno me dio los salones para hacer las comidas a la gente. Albergamos 200 personas. Me cedió lugar la agricultura, me cedió lugar en la Sagrada Familia, después los hoteles de Casilda. No fue un evento de 3 días, pero quedamos extenuados. Pero con unas madres divinas que no les importaba la hora, acomodaban la gente, llevaban, acompañaban a los almuerzos. Fue una etapa maravillosa. Y después las chicas llegué muchas veces a los congresos de folclore, a la capital federal, a desfilar, a Paraná, a Luján, a la capital federal. Y yo he ido a congresos como en Córdoba, Tucumán, o sea, me movilicé mucho, todo con la danza, siempre la danza estaba presente. Lo más difícil es manejar los grupos. Primero porque tenés que tener una conciencia tremenda del cuerpo de la criatura, porque es tan frágil el cuerpo de una criatura que si vos llegás a hacer algo que no corresponde a un movimiento, podés hacerle perder su estabilidad, hacerle perder su manera de caminar, podés quebrar una pierna, podés hacer mal la cadera, hacer mal la columna, o sea, tenés que tener un equilibrio, un conocimiento total de lo que es la estructura del alumno. Y no obligarlo a ciertas cosas al alumno. Es muy difícil manejarlo porque a veces no depende del alumno, depende del entorno, de los padres, que a lo mejor creen que la nena a lo mejor le costó un año hacer un pasito. Entonces el padre dice, para eso un año, para hacer eso. Y no sabe lo que al profesor le costó que esa criatura hiciera ese pasito. Pero bueno, eso es muy difícil. Ahora la gente está mucho más, se ha entrado más en las cosas, ha interesado más en las clases, en el progreso, lo ve el progreso. Porque vos, mira, una vez tuve una profesora que me decía, ay, no importa, dejar que salga sin embargo, tal, la gente no entiende. No, le dije, la gente entiende, pero yo entiendo. Y para mí, hacer la cosa mal hecha no está en mi manera de ser. Así que, o se hace bien o no se hace. La perdí la profesora. Pero no importa, era mi manera de ser. Yo no puedo hacer una cosa porque la gente no entiende. Y la gente, cuando vos le enseñás progresivamente a los chicos, desde un comienzo a hacer las cosas bien, la gente se da cuenta del progreso. Lo va mamando el progreso de los chicos. Y además te lo dicen, ay, qué bien que hizo tal cosa. Y me alegro porque veo que no es el hecho de presentar un número por una ropa especial. Es porque también entiende que la chica está haciendo un esfuerzo muy grande con su físico. Entonces eso es muy importante para mí. Compartir es importante. Aceptar. Y valorar mucho esfuerzo. Si tantas valoran, se me escapan todos, pero aceptar y muy importante es el respeto por el compañero, por el profesor. Tenemos que estar todos en una forma, ¿cómo te puedo decir? Con todos unidos para hacer una actividad así. Por ejemplo, yo no puedo hacer una actividad si no al alumno lo quiero,
lo respeto y lo quiero formar, ¿eh? Y que el alumno sepa valorar al compañero, sepa, no todos son iguales, los grupos son heterogéneos. Hay quien baila bien, hay quien baila regular, hay quien no baila lindo. Sobre todo hay gente que no acepta al que, por ejemplo, cuando haces un grupo, no quieren bailar con pareja con alguno. Entonces tenés que enseñarle que ese compañero es igual que ella, nada más que no tiene las condiciones naturales que tiene. Entonces, eso es toda una enseñanza, porque no se aceptan ellos entre sí. Ay, no, me toca hablar con fulano. Ay, ¿me puedes cambiar? No, acá no se cambia. Acá se hace, te contó esa compañera, sea gorda, flaca, no le guste, baile regular, es tu compañera, y aceptarla como tal. ¿Viste? Es muy feo porque hay mucha, mucha competencia, a veces envidia, a veces. Yo te voy a contar una que me pasó una vez. Yo toqué siempre muy bien las castañuelas, muy bien las castañuelas. Siempre fue una cosa natural tocar las castañuelas. Las chicas se me dicen, tus castañuelas sonaban un montón. Y una vez estaba yo era alumna y una mamá le vino a pedir a mi mamá, dice, ay, tiene que bailar, mena, ¿le puedes pasar a la castañuela de Tali? Sí, cómo no, mamá, mi castañuela se la dio. Claro, cuando bailó, las castañuelas no era el mismo el sonido. Entonces cuando volvió al camarín que estaba con mamá yo, me las tiró así las castañuelas y me dijo, yo le pedí las castañuelas de Tali, no cualquier cosa. No, dice, tenés que entender que esas son las castañuelas de Tali, nada más Tali las toca bien y la tuya no, tengo que decirle, porque era así, ¿viste? Esa falta de entender que vos podés lograr una cosa y otras no. Y eso pasa mucho. Y hay mucha, en ese sentido, mucho egoísmo, mucha envidia, pero eso depende también de nosotros maestros, ¿eh? Solo tenemos que darles a ellos, enseñarles. Mira, yo hasta ahora, gracias a Dios, en algún momento, al principio tenía ese problema, porque no era tan común. Pero ahora, no, las chicas son, están igualadas en muchas cosas. Estoy muy distinto. Yo veo que ha cambiado en ese sentido, se ha cambiado mucho para mejor. Porque veo que se acepta entre ellas y nadie dice si es gorda, si es flaca, si me gusta, si es alta, si no me gusta. No, hasta ahora no. Dirigir es un problema bastante grave, dirigir. No es fácil dirigir, porque como te decía yo antes, todos los grupos no son iguales. Entonces dirigir es que hay que ponerse por encima de la gente y a veces no se acepta. Entonces yo me acuerdo cuando siempre, es decir, nunca estuve en la postura de ser arriba, siempre estuve con el grupo, nunca me puse como la superior, porque tampoco nunca lo sentí así. Yo lo aprendí y las cosas las hice porque las sentí y porque me gustó hacer y me gustó compartir lo que hacía, pero en realidad nunca me sentí. Decir, ay, yo soy la directora, no, en ningún nivel de cosas. Soy la directora porque dirijo, porque enseño, porque consigo las cosas, porque las hago. Pero, y una vez el director de teatro me dijo, porque qué difícil es dirigir a la gente, poder, porque en danza es más fácil, en danza es más fácil, en teatro no, porque hay muchas otras cosas que tenés que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajas con adultos. Entonces me dijo, no. Dice, tal vez no es difícil dirigir. Deja ser, haceme caso. No es poner, vos así, cambiar los roles, cambiar. No, vos tenés que hacer que la persona largue lo que siente, lo que más quiere hacer. Entonces te vas a dar cuenta que lo vas a lograr más, sin imponerte en la dirección, vas a lograr más que el que está actuando, haga las cosas porque lo siente, porque le gusta, y ahí lo vas moldeando. Pero no te pongas en directora, es bien lo que me gustó. Y jamás, tampoco en danza, nunca fui directora. Fui igual que el resto. Todo. Y cuando estaba de profesora de danza, con mis grupos, yo bailaba siempre con las chicas. Bailaba sola también, pero bailaba mucho con mis alumnas. Me encantaba. Y no me ponía a la profesora, no. Yo bailaba lo mismo que ellas. Siempre me gustó eso, ¿viste? Incluso cuando actué también. Cuando actué en teatro no actué porque en realidad yo mi voz es una porquería, no sirve ni para, no me escucha nadie, aparte a lo ligero. Y la vez que tuve que actuar fue porque faltaba una persona vieja y la única por descarte tenía que ser yo porque no teníamos nadie viejo. Pero si no, no, me gustó que alguien me dirigiera, alguien me indicara las cosas.
pero yo me pongo siempre a la par de que está actuando. No me siento ni superior porque estoy actuando y estoy aprendiendo igual que los demás. Y muchas cosas las aprendo a la par de los demás, muchas cosas. Ah, la creación es un sentimiento. Yo te conté que la coreografía no es poner una sucesión de pasos, porque la gente cree que, ay, qué pocos pasos que hizo. No, no pasa por un paso. Pasa por darle el contenido de esa música, hacerla sentir y lograr lo que uno siente con esa música, que no pasa por un paso. Entonces la coreografía a veces hay que poner, sí, porque te indica hay coreógrafos que ponen cosas muy lindas y uno pone a las chicas que se luzcan en lo que han aprendido. Pero no siempre pasa por el paso. La coreografía pasa por el sentimiento, por la pasión que tenés. Para mí, ¿viste? Yo me gusta crear, me gustó siempre crear, pero a mi gusto, a lo que yo siento. Y a lo mejor a otro no le gusta lo que yo hago, pero para mí, y a veces he hecho muchas cosas que he consultado a la profesora. No, no, está bien lo que hiciste. También pregunto, consulto, ¿eh? No soy cantautora. Me gusta que otros me digan y que me corrijan para que yo poder hacer las cosas mejor y poder crecer más en ese tipo de cosas. Ay, la danza de tantas cosas. Me dio la oportunidad de conocer a un tipazo como fue Pinisachi, que empezó a hacer un music hall. Siempre estuve en la danza y el music hall. Creé mucha amistad con él. Lo traje cuando cumplimos 30 años de la academia. Y yo quise hacer una cosa distinta, convocar a padres, a madres, a las exalumnas. Entonces no sabía qué hacer, porque yo no me sentía capacitada para hacer algo así grande. Entonces me apuntaban a Pino, y él era médico en la clínica de Colmillot. Entonces fui a Buenos Aires y nunca lo podía encontrar, o estaba ocupado, o estaba atendiendo, nunca lo encontraba. Hasta que un día dije, lo intento por última vez, me venía a Casilda, y lo encontré. Entonces me dijo, sí, yo soy de Rosario. Voy a Rosario y nos vemos la semana que viene, después me acuerdo. Vino acá, mira, nunca me voy a olvidar. Tenía que esperar al final de ómnibus, claro, no conocía a Casilda. Entonces fui con el negro. Y apenas bajó el ómnibus, el negro me dice, ese es. Y mira, no sé por qué, una cosa. Y cuando me vio, dice, vos sos Tali. Fue una conexión de los dos. Y vinimos acá a charlar, ¿viste? A combinar lo que íbamos a hacer. Y me dice, yo soy loco, Tali, pero me encontré como una loca más que yo. Realmente hicimos mucha amistad, un tipazo, pero en todo sentido, genial, una maravilla de tipo. Hizo cosas muy lindas con mi hijo. Ahí aprendí y él me decía siempre, vos tenés que hacer comedia musical, Tali, porque a vos te gusta. Sí, bueno, pero lejos de estar hacer comedia musical. Y la verdad que la danza me dio la oportunidad de tener esa conexión y aprender el music hall. Él me dio todas las pautas, un tipo generoso, muy, muy creativo, muy ingenioso. La verdad, eso me dio por un lado. Por otro lado, era ir a Estados Unidos. O sea, la danza me permitió que me fuera a Estados Unidos 3 veces, con una locura total, llevando a 20 personas a mi cargo, que no lo haría ahora ni siquiera ir a la esquina con los chicos, porque la vida cambió mucho. Las 3 veces que lo pasé muy bien. Muy bien atendida en Estados Unidos por el embajador, la señora del embajador. Bailamos en la OEA, bailamos en el Banco de Intercambio de Desarrollo, bailamos, conocimos las Naciones Unidas, bailamos en todas las escuelas del condado, bailamos en todas las escuelas. Los chicos, me acuerdo una vez, fuimos a una escuela que había 1.000 chicos viendo el espectáculo, tenía unos salones impresionantes con escenario y todo. Y en un momento, después que terminaba la función, el espectáculo, a los chicos les enseñamos las danzas nuestras. Generalmente la polca, que era más fácil para llevar. Y me acuerdo que había todos los chicos sentados, todo un silencio, todas las profesoras, la directora, y Eugenia Urtubi, vamos, vamos. Se levantaron los 1.000 chicos. Fue un desastre. La pobre directora, vamos a ver, una negra impresionante, no sabía qué hacer. Stop, 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 decía. Nosotros, chocho, no, fue una cosa también muy linda que también me lo dio a danza eso, porque las chicas hacían un intercambio cultural con chicos de la Escuela de San Vicente Palotti de Buenos Aires, que tenían una orquesta, tenían una banda musical. Mis sobrinos tocaban una flauta y otro el teclado. Y bueno, hacíamos intercambios, los chicos venían acá, estábamos allá, y una vez la mujer de Anillo Campo,
quería llevar la banda a Estados Unidos. Entonces mi cuñada le mostró el video. Cuando vi unas chicas bailando el Libertango de Piazzolla con la banda, no, se perdoname Sara, pero llevo a estas chicas, dejá la banda al lado. Y así empecé a Estados Unidos yo. ¿Viste? Y las chicas, llevaba 20 personas, una locura total. Y que me acompañó a Buenos Aires, me llevó un montón de veces, nada más que para eso, para hablar con la que nos iba a llevar a Estados Unidos. O sea, tantas cosas la danza, tantas cosas lindas, porque eso de tanto el music hall como. Y después terminé con la comedia musical. Yo era muy grande cuando fui a la comedia musical, pero yo tenía pasión por eso, y más por el chopino. Me acuerdo que un día estaba en la clase de movimiento. Entonces la chica, la profesora que nos enseñaba, dice, bueno, yo voy a enseñar unos movimientos bien de Fosse para el tema de Chicago, esa señora quiere hacer Chicago. Claro, yo era grande, mirá esta que va a ser esta vieja acá. Pero cuando me dijo, a ver, ¿quién se anima a hacer este movimiento? Yo, mi cuerpo no era el ideal para hacerlo, pero lo sabía hacer. O sea que me paré a hacerlo y todos me aplaudían. No me daba vergüenza porque realmente la hacía, no tenía el cuerpo para hacer una figura, pero sí tenía facilidad de hacer lo que me enseñaba ella. No, pasé cosas muy lindas en todo sentido, en todo lo que fuera en danza, cuando me inicié en el folclore, cuando me inicié en el music hall, cuando me inicié en el teatro musical, cuando viajé, o sea, satisfacciones montones. Y bueno, ni pensar la satisfacción última con la asignación de mi nombre en el teatro. Eso fue el sumo. La danza, todo es danza. Si vos caminás, estás danzando, al motivo de caminar. Si vos te mueves, todo es danza. Todo movimiento que haces en la vida es danza. No sé por qué. La danza es movimiento. Es el digamos, lo que te dicen los libros y todo. La danza es movimiento. Por eso, si caminás, estás danzando. Si te movés, si saltás, estás danzando. Todo es danza. La danza es amplia en todo sentido. Yo tuve la oportunidad porque siempre me llevaban a todos lados, de ver montones de ballet importantes. Yo he visto el ballet el Berliner alemán, he visto el ballet de Londres, vi el de Nueva York, el American Ballet, era fascinada. Vi un ballet tan importante cuando era chica, por eso me llamaba la atención, el de Keita Fodeva, era un ballet africano, que hablaban todos desnudos. Pero vos sabés que lo que es el arte, que vos veías el desnudo, pero no veías que estaban desnudos. Vos veías el movimiento natural, porque ellos hacían folclore. Es un movimiento natural. Entonces, como la danza también folclore, todo lo que es folclore es natural. Es lo que es la esencia de lo que se hace. Entonces, todo movimiento, sea desnudo, saltado, como sea, eso es danza. Es un movimiento general. Y que yo tengo que agradecer tanto sobre todo a mi familia, porque la locura es mía. Si no tenía familia como la que tuve, la verdad, nadie me hubiera llevado el apunte. Pero desde chica, toda mi vida, me llevaban, dejarme ir. Viajaba sola, en esa época, viajar sola a los 15, 14 años, no era fácil, porque era otra vida totalmente distinta. Y todo eso me ayudó, me formó también en la vida, porque fíjate vos que con todo, ahora tanto, yo iba sola a todos lados, iba sola a Rosario, volvía, mamá a buscarme, me acuerdo, iba al alerito de la noche a buscarnos, todo con esfuerzo. Por eso digo ahora que porque la gente muchas cosas no las valora, teniendo todo a mano. Antes había que tener que el gasto, el sacrificio, no teníamos micro, por ahí venían, por ahí no venían, por ahí el tren salía o el tren llegaba tarde. O sea, era otra vida distinta, pero con qué gusto lo hacíamos. Yo, a mí me decía que no fuera más a danza y me mataba, ¿no? Mi mamá dijo, ¿qué quieres estudiar cuando termine el quinto año? No, quiero seguir con danza. Y sí que mi mamá aceptó, porque esta gente dice, no, tenés que ir a la facultad. No. Yo quería danza, terminar inglés, terminar danza y ya está. Yo estoy conforme. Mi mamá aceptó esas cosas. Además, era muy evolucionada a la vida, siempre fue, se adelanta todo. También es importante cuando vos tenés padres que son, que van, se van aggiornando a la vida, es muy importante. Pero cuando tenés padres que tienen cierta. Mirá que mi mamá criada en una época, mi mamá era grande,
Imagínate, criada con una familia estricta en todas las cosas. Sin embargo, era un vuelco total. Y a todo lo que sea diversión, todo lo que sea salir, nunca, nunca nos privó de nada. Entonces, era otra época distinta, ¿viste? Que era más, más restrictiva. Bueno, yo nunca tuve problemas para andar, para salir, para ir a Rosario, veníamos, veníamos de noche. Digamos, no, una vida, digo que con sacrificio, pero nunca dijimos, ay, tengo que ir. No, con alegría siempre, siempre con alegría. Y eso es muy importante, que no tomes las cosas mal, que aceptes, hay veces hay cosas que no te gustan, hay que aceptarlas, porque si no haces mitad y mitad con las cosas, por ahí hay cosas que no te gustan que dicen las madres, bueno, le das vuelta, le buscas la vuelta y llegas a una conjunción o llegas a una a un concepto común. Pero hay que tener, ¿sabes qué? Mucho aplomo también en estas cosas, mucho aplomo, saber entender, saber comprender a las madres, a las nenas. Pero te digo, es difícil la tarea. Si no te gusta, no tenés amor por esto, no es fácil. A mí, yo soy una agradecida a la gente de Carrila totalmente, porque en todos los espectáculos que hemos hecho, me acompañó siempre, 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 siempre. Te digo más, la primera vez, porque hasta arriesgada, porque el negro me decía, Carmencita la empresaria, había una avidez por cosas culturales en Casilda, entonces digo a las madres, si tenemos algo, ¿y qué vamos a traer? Traen el tiempo de auge, Norma Viola de Chúcaro. Entonces, si tenemos, oh, pero vos sos loca, ¿quién firma el contrato? ¿Quién lo firmó? Mamita firmó el contrato, pero así, con los ojos cerrados. Me querían matar en mi casa. ¿Cómo vas a hacer eso? Busqué al Libertador, hablé al Libertador. Entonces, el Chúcaro vino ese día. En ese tiempo no estaba de Ballet Nacional, estaba en su ballet. Entonces, un tipo bastante hosco, ¿viste? Grandote, enorme. Entonces lo recibí. Me dice, ¿tiene las planchadoras? Porque hubo que buscar planchadoras, eran 40 personas las que venían a bailar. Entonces le digo, sí, tengo las planchadoras. Entonces me dice, bueno, y así como medio, ¿cuánta gente va a ver acá? Calcula, un Libertador, que en ese tiempo en Buenos Aires los espectáculos eran de 50 personas, 100 personas, no había mucha más. Era así. Entonces le digo, está el teatro nada más que 1.050 entradas, señor. Mirá, me agarró, no puedo ser. Sí, bueno, cambió el programa, agregó cosas. Fue una cosa, me agradeció, me agradeció. Y vos sabés, cuando terminó el espectáculo, le digo, bueno, él había pedido que le hicieran un servicio de comida en algún lugar, restaurante, tal vez en la esquina. Entonces, él venía, teníamos todo reservado para él. Entonces le digo, ¿a usted le molesta que vayamos a comer con usted? No, es que yo quiero invitarlos a comer. Bueno, vinimos, me acuerdo, el negro, Sonia Durachi, que fue una profesora que estuvo conmigo años, que fue mi mano derecha y un encanto de persona. Fuimos a comer a la esquina. Vos sabés que terminamos de cenar, no nos dejó pagar, nosotros cuando íbamos con el espectáculo, pagamos con su comida. No nos dejó pagar, sirvió champán en ese momento, pero fue una, no sabés el agradecimiento del tipo. Después Norma Viola vino varias veces acá con el ballet y estuvo. Y otra persona que no quiero dejar de nombrar porque la amo de todo corazón, es a Ricky Pascus. A Ricky lo amo, somos, diría, un matrimonio desavenido. Vos no sabés las atenciones que tiene conmigo, lo valoro porque es un tipo, es un grande, tiene una humildad. La última vez que fui el año pasado, el anteaño, antes de la pandemia, a ver Colus Line, que hizo él. Entonces fuimos a un teatro que tenés que subir y todo, después las partidas son todos escalones. Entonces entro con mi amiga y Ricky sentado mentando a la gente. ¿Cuándo me vio? Bajo, me dio un abrazo, tuve una foto, un abrazo, y le decía a mi amigo Galia, saquen la foto, saquen, porque no me quería desprender, no me quería desprender. Ya no lo podía creer. Entonces dice, y le digo, ay, Ricky, qué suerte. Me dice, entonces me suelta, voy a subir, y le digo, ay, espérate, porque no, no tengo mis piernas muy, muy favorables a mi caminar. ¿Vos sabés que me llevó de la mano
a la butaca donde estaba sentada yo, a mí, que escuchame, entraba Gelsa, ¿verdad? Las atenciones que tuvo. Una vez cuando hizo Gilla, que fue el que hizo la obra de Gilla, la hizo Bazán, el libro es de Bazán. Y entonces estaba con él, y un día pasó y le digo, adiós Ricky, hermosa la obra. Me llamó, me presentó a Bazán, las cosas que dijo de mí. No podía creer, yo qué le importará a Bazán, quién soy yo, pero él era así, ¿viste? Un tipo es así. Y siempre le escribo, le mando solicitaciones cuando es su cumpleaños, cuando es fin de año, o a veces veo que hace un espectáculo y le mando a decir. Y cada vez que ha hecho algo, me dicen, no te pierdas. Y cuando me hago los productores, que es con las chicas, porque yo veo muchas cosas, muchas veces las chicas, al Colón, infinidad de veces. Una vez fuimos 3 días al Colón. Fuimos a visitar el Teatro Colón y después al ballet de la noche. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y el lugar no se lo da uno, el lugar. Uno le da lugar a la danza. Me parece a mí. Porque a lo mejor falta más. ¿Sabes qué pasa? Que las cosas, la danza no es primordial en la vida. Entonces lo tengo como un pasatiempo. Y no es un pasatiempo la danza. Si bien también se hace para que las chicas aprendan a caminar, porque aprende, una chica de danza o la ves en otro aspecto, la ves en patín, es esa danza, es decir, porque tiene las técnicas y las posturas de la danza. Y sí, quizás no se ve tanto, hay otras, ¿sabes qué pasa? Ahora otras cosas hay. Ahora las chicas eligen el fútbol en vez de la danza, eligen el hockey, que me parece fantástico, no es criticable, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero es así, ¿viste? ¿No? Y entonces le falta que darle otro, o se toman no tan serio, se toma como pasatiempo, entonces eso también hace que disminuya el nivel de la danza. Ahora, que a la que le gusta la danza, lo toma como tiene que ser. Y la que hace la actividad esta, le da yo creo que estoy tranquila porque yo a la danza le di la importancia que debió darla, sobre todo acá en mi lugar, por supuesto. Yo le di la importancia porque siempre todo lo hice con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Y creo que también pasa por eso, por el respeto y por la responsabilidad y el cumplimiento, todo lo que vos le puedes dar lo mejor a la danza, para mí. Eso. Son cosas muy importantes. Yo amo la danza. Amo la danza. Vivo y mi imaginación vuela todos los días bailando. Y soy una agradecida total, total, total a la gente de Casilda y a todo lo que me dio a través de la danza, la verdad. Así que bueno, ahora que llego al fin, que es mi último año, que me quiero despedir como corresponde, no con la pandemia, y quiero llegar a hacer, tengo proyectado unas cuantas cosas para hacer, que si no lo haré en junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Y tengo varios proyectos que lo quiero hacer antes de despedirme. Va, ya me despido este año. La danza es un arte donde se utiliza el movimiento corporal y generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social. Y dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danza.